Hola a todos, hoy os voy a preparar la bolsa de la playa para que sepáis que no tenéis que ir con 12.000 cosas a la playa, que veo a madre en la playa, en la piscina, que digo, madre mía, necesitan ir con una caravana y sobre todo cosas prácticas y que sin trastos superfluos. Para empezar, la bolsa de la playa, esta en concreto transparente para que se vea todo lo que hay dentro. Y con redecilla al final, para que una vez que terminemos de la playa, del campo o de la piscina, hagamos así y toda la arena nos lo llevemos a casa. Bueno, artículos imprescindibles. Por supuesto, una buena crema solar como es Organic, protección 50, respetuosa con nuestra piel, con nuestra salud, la de los más peques, embarazadas, recién nacidas, y sobre todo respetuosos con el medio marino. Para adentro, árnica, que normalmente se da muchos trompazos. Si les pican mosquitos, si les pican medusas, también es un gel calmante, antiinflamatorio a partir de los 4 meses. Seguimos metiendo cosas en nuestra bolsa de Doraemon. Protección solar. Las camisetas, la verdad, que son muy, muy beneficiosas. ¿Por qué? Primero, porque vamos a ahorrar en crema, porque en la parte donde que esté cubierto por la camiseta no vamos a necesitar crema solar, y sobre todo porque es lo que más protege, y los hombritos es lo que más sufre, ¿eh?, la piel de nuestro bebé. Protección 50 plus. Para adentro, gorrito para nuestro peque. ¿De acuerdo? Con protección 50 también, tenemos muchos modelos. Toalla fantástica y maravillosa de Dock and Bay, de 1,60 por 90, un tamaño perfecto para dentro. Madre mía, todavía nos queda muchísimo espacio. De Dock and Bay tenemos las toallas cooling. ¿Por qué son geniales y fantásticas estas toallitas? Pues porque están en su proceso de fabricación, utilizan piedra de jade. En el momento que nosotros mojamos esta toalla, se queda a 15 grados. Que vamos subiendo del coche, que llevamos al peque en brazos, que demás, refrescamos la carita y como nueva. Y no abulta nada, incluso para quitar la arena de los pies, de la cara. Bueno, pues todo eso va genial, genial, genial. Así que la guardamos en la bolsita, que no ocupa nada, y para adentro. Los escarpines para nuestros niños, para que no se hagan daño con las piedras, para que sus pies vayan protegidos, se lavan y se secan en un plis-plas. Juguetes de silicona plegables. Mirad qué invento, chicas. Para adentro. Y para adentro. Ay, pero siempre que vamos a la playa nos entra sed y hambre. Nuestra botella chili con agua o lo que queráis fresquito. Y nuestro tupper Momento de medio litro. Sí, cabe un montón. Aquí podemos meter, para lo pequeñito que es, cualquier fruta fresquita, fresquita. Bueno, pues ya nos podemos colgar nuestra bolsa, pero claro, luego llegamos al coche y aunque todo es transparente, mirad que de sitio nos sobra, no encontramos las llaves. No se os olvide, las llaves siempre aquí, para tenerlas a mano, ¿de acuerdo? Que luego no encontramos nunca, nunca las llaves. Aquí bien metiditas, cerramos y siempre las tenemos ahí. ¿Que la queremos llevar en un hombro? Bien. ¿Que la queremos llevar tipo bandolera? Pues, ay, ha rellenado, no se puede, pero se corre perfectamente. Ahí. Y la llevamos tipo bandolera. ¿Que queremos llevar a nuestro pequeño en brazo? Pues no nos podemos olvidar de nuestra mini monkey. Para bañarnos con el bebé, para llevar las manos libres, la bandolera perfecta del verano.
Bueno, espero que os haya gustado mi consejo de... Bueno, vamos a dejarla así. Mi consejo de la bolsa de la playa. Mirad, aquí llevo todo, todo lo necesario. Si se me olvida algo, me lo ponéis abajo en comentarios. ¡Feliz fin de semana!